Especialmente exceso de personal y la emisión de nombramientos provisionales sin cumplir con las normas establecidas. Esto genera un gasto para la prefectura aproximadamente en 6 millones de dólares anuales. Y como ustedes saben, y vuelvo y repito, la idea del prefecto es cuidar cada uno de los centavos y una de las medidas es tomar este tipo de acciones. 16 años vamos a cumplir ya aquí y justo nos toman de sorpresa esta decisión del señor prefecto que supuestamente no iba a topar los obreros de planta. Trabajo para la Dirección de Obras Públicas, soy volquetero. Okay. ¿Caballero usted? Yo también soy volquetero y estando de vacaciones me han notificado. Yo mi reintegro era el 1 de agosto y no estamos ni 1 de agosto y estoy notificado. No necesitan firmar nada, señores. Hagan respetar sus derechos laborales. Y los que ya hemos firmado, sácale copia. Ya. Porque ahí no está señalada la causal por la cual se termina la relación laboral. Más tarde te pueden poner denuncia, visto bueno. Y eso no es así, señor.